Buenas noches a todos. Sí, la realidad es que nos vamos con esa bronca de no haber perdido ningún partido en los 90 minutos. Bueno, hoy nos tocó por penales salir y me voy orgulloso de los jugadores que tengo porque han hecho una Copa América terrible, terrible. Y como dijiste vos, masticar un poco de bronca. Teníamos la ilusión y el sueño de jugar los 6 partidos, como dije al principio del torneo. Bueno, ahora a pensar en lo que viene, ya que nuestro gran objetivo, o el gran objetivo de todo Venezuela, es eliminatoria. Repasar para adentro las cosas buenas que se hicieron, que creo que fueron muchas. Volver a, como digo siempre, cuando hay errores, corregirlos. Y bueno. Que pasen unos días, masticar esa bronca y ya la cabeza puesta en eliminatoria, que es el gran objetivo también de todo el pueblo venezolano. Sí, más que aprendizaje, me voy orgulloso de los jugadores, de un equipo que va teniendo cada vez más personalidad, un equipo que los rivales no lo llevan por delante, tienen mucho carácter para jugar esta clase de partido y bueno. Repito, nos vamos de la Copa América sin perder un partido en los 90 minutos. Hoy tuvimos la mala fortuna de que fueron los penales los que no ha dejado afuera, pero siempre hay cosas para corregir, para aprender, pero orgulloso de todos, de los jugadores, de la gente que nos acompañó siempre acá, en Caracas, en toda Venezuela. Y bueno. Seguiremos para adelante, esto hay que mirar para adelante, hay que, como dije antes, masticar bronca y ya pensar en lo que viene. No, no me sorprendió porque lo dije ayer en la conferencia, le tocó un grupo muy difícil con 3 equipos de Conmebol, dejó afuera a Perú, dejó afuera a Chile, le compitió a Argentina en el partido que jugó, todos lo vieron y por momentos. La categoría de Argentina termina ganando el partido, pero por momentos así que no. No me sorprendió lo que mostró Canadá hoy. Así que, en definitiva, bueno, es el resultado. Con lo que me voy es esa, vuelvo a repetir, ese carácter que tienen los muchachos para cuando las cosas no están bien, levantar los partidos. Hoy lo hicimos en el segundo tiempo y quizás no estuvimos tan fino como por ahí en los otros 3 partidos, pero bueno. Esto es fútbol y los penales fueron los que nos mandaron a casa. Seguir trabajando, seguir poniéndonos objetivos, no solo en el día a día y sabemos que esto es un proceso largo, que tenemos un gran sueño, todos los venezolanos tenemos un gran sueño, que es clasificar al Mundial. Esta Copa América nos dio esta posibilidad de seguir afianzando muchas cosas como equipo. Vuelvo a repetir, hoy jugar contra Venezuela para los rivales no es tan fácil. Lo demostraron en cada partido y bueno, eso nos fortalece mucho para todo lo que viene. No, principalmente prefiero hablarle a la gente que confió. A la gente que no confió hay que no escucharlo. Y a la gente que confió, desde la Federación, desde el presidente Jorge Jiménez y a toda su gente. Y bueno, y sigo pensando y trabajando y en todo lo que viene. Y en su momento lo dije, soy un venezolano más para tratar de lograr ese sueño que es clasificar al Mundial. Y vamos a seguir trabajando y no tengo duda que hay un grupo de jugadores de los que están acá, de muchos que no pudieron venir. Van a hacer el intento o vamos a hacer el intento para llevar la bandera de Venezuela a lo más alto siempre. Y bueno, lo demostramos en estos 4 partidos que Venezuela es difícil para los rivales. Que nosotros, más allá de cada torneo que nos toque jugar o eliminatoria, estamos atrás de un proceso y de un proyecto, que es potenciar cada vez más jugadores para que en un futuro empiecen a aparecer. Como fueron los Telasco Segovia, con los Aramburu, hoy le tocó a la Cava, el otro día Tuti, y bueno, eso es lo que seguimos trabajando nosotros, desde las bases, porque también está dentro del proceso y del proyecto, y bueno, lo que le digo es que
hay un cuerpo técnico que se fija en todos los jugadores, no solo los que juegan al fútbol local, sino en el mundo. Y bueno, para eso también estamos trabajando. A ver, quizás fue un partido muy intenso. Yo lo dije, iba a ser un partido de ida y vuelta. Canadá propone eso. Tuvimos ese, sí, el error de desconcentración de un lateral y nos convierten. Sabíamos que un rival que si empezás a jugar con el tiempo y no lográs empatar enseguida, cuando empiezan a haber espacio, eran fuertes y veloces para los contragolpes. Y bueno, quizás los primeros minutos, después del gol principalmente, tuvimos esas desatenciones, los pudimos corregir, pero bueno, a ver, es un equipo, nosotros, el nuestro, que tratamos de proponer, si vamos, ven el segundo tiempo, hacemos cambio y siempre, nunca pensamos en los penales, siempre pensamos en que lo podíamos ganar en los 90, ¿no? Y bueno, eso fue también lo que llevó al partido de vuelta y por momentos sufrimos y por momentos ellos también sufrieron, ¿no? Sí, con respecto a la posición de Cristian, creo que sabemos que técnicamente Cristian es muy bueno, entonces nos daba o nos podía dar la salida para encontrar a Yangel o encontrar la conexión, ya sea con Bello o con Soteldo. El Brujo jugó más tirado a la derecha porque sabíamos que el rival llevaba mucho por la banda izquierda, porque teníamos al lateral izquierdo de ellos que es muy bueno, tratábamos de tener esa contención junto a John Aramburu. Bueno, en definitiva, se hizo un partido de vuelta, se hizo un partido donde, como decís vos, en ese afán de buscar el empate, y lógicamente cuando vos te empezás a buscar, hay espacios, ellos son un equipo contragolpeador que juega bien en los espacios, y bueno, por ahí sufrimos en algunos momentos, pero la idea era un poco esa la que te dije. Bueno, con el formato es muy bueno darle la posibilidad a las selecciones de CONCACAF a que jueguen con las de CONMEBOL, la verdad, porque en definitiva hay selecciones que van creciendo mucho. Generalmente siempre uno mira o México, Estados Unidos, pero hoy, como dijiste vos, Panamá cae creciendo mucho, Costa Rica ha hecho una Copa América muy buena, Canadá hoy tiene la posibilidad de jugar la semifinal, y hoy el fútbol se equipara, van creciendo. Selecciones que antes por ahí le costaba mucho jugar contra equipos de CONMEBOL, hoy están a la altura, no solo en selecciones, sino también sus jugadores, que están en ligas muy importantes. Y la verdad que el formato del torneo, que puedan agregarse a más equipos, a mí personalmente es bueno, me parece muy bueno. Con respecto a la afición, simplemente gracias. Gracias, agradecerle, porque nos acompañan en cualquier lugar del mundo que vamos, no solo cuando jugamos de local en Venezuela, y la verdad que nos vamos muy dolidos hoy por esos 50.000 venezolanos que estuvieron en el estadio y con todos los que están atrás de la televisión, que no le pudimos volver a dar una alegría. Nos duele mucho, pero bueno, tienen que saber que hay un equipo que le va a dar muchas satisfacciones, hay un equipo que quiere lograr cosas importantes. Y bueno, para eso estamos trabajando. Con respecto a Yangel es un jugador de primerísima calidad. Bueno, ayer erró Messi. Puede errar Yangel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.